Vamos a empezar esta sesión de pentesting con Python, recolectando mails para dominios. Esta vez, no sé si están Kotar y Jorge, que se pongan en contacto conmigo. Y si no, pues igualmente voy a empezar esta sesión, que espero que os guste. Es un poco repaso a lo que hizo la otra sesión Daniel, pero más enfocado también a una cosa práctica, que bueno, lo que voy a hacer no es ilegal, es todo legal, y se trata de recolectar emails que están en internet y que cualquiera lo puede recolectar, pero de una manera automatizada. Entonces, para explicarlo un poco, el por qué utilizaríamos una herramienta, por qué desarrollaríamos un script para Python, es porque vamos a utilizar el programa de Harvester, que es una herramienta muy utilizada en el pentesting para recolectar información. Y vamos a ver que a veces esta herramienta, aunque busque por internet, no consigue todos los emails que podría conseguir. Y entonces lo vamos a hacer manualmente, con las librerías que Daniel nos enseñó. Vamos a recolectar los emails de un dominio. En este caso, se me ha ocurrido que podríamos recolectar los emails de la página web del Congreso de España. Bueno, es una web que es pública y que cualquiera puede contactar con un diputado y tiene el email. Entonces, lo que vamos a hacer vamos a hacerlo con el programa de Harvester. Vamos a ver cómo funciona, cómo recolecta esos emails, y luego lo vamos a hacer, pero ya manualmente, entrando en la página web del Congreso y utilizando unas determinadas librerías como Mechanize o Request, y vamos a conseguir todos los emails de esa página web. Bien, primero de todo, vamos a bajarnos la última versión disponible de Harvester, que para el que no sepa dónde se encuentra, aquí os comparto la pantalla y simplemente pues en Google tenéis que poner de Harvester y ya veréis que en el tercer link hay un GitHub, entráis y es el de la Ramíes. Bien, como veis, hace 4 meses que fue la hace 2 meses que fue la última actualización. Pues esta última actualización va muy bien. Si tenéis la de Kali sin actualizar, posiblemente si intentáis hacer recolección de información con Google, no saldrá nada. Os fallará a la hora de recolectar emails y otras cosas. Esto en su última versión lo ha parcheado y ahora sí que funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esa dirección de URL y vamos a hacer un git clone y la URL. Y entonces se nos va a bajar en un directorio ese script, ese programa. Lo vamos a hacer y lo vais a ver bien. Para ello vamos a copiar. Copiamos. Copiar. Y ahora hacemos un cambio de pantalla para que lo veáis. Un momento. Cambio de pantalla,
a la consola. Vamos a la consola. Aquí. Vale. Y ahora hacemos git clone. Y ponemos, pegamos y enter. Y ahora estamos clonando esta herramienta. Que ya digo, tiene muchas actualizaciones. Y ahora lo que voy a hacer un poco es lo que haría un pentester si fuera contratado. Y todo esto es público, o sea que no hay nada ilegal. Entonces, vamos a ver que ahora tenemos la herramienta. Y vemos aquí que esta herramienta tiene dos directorios, el discover y lib, y tiene el directorio discovery tiene varios scripts, tanto para Google, como Bing, como LinkedIn, people123 para buscar a personas, para claves PGP y todavía más cosas. MyParser, este también va a ser importante porque luego lo vamos a ver con los emails, que bueno, es un poco parsea y busca determinados strings de lo que ha encontrado. Entonces, la herramienta es de Harvester. Entonces, para ejecutarla, tenemos que poner Python de Harvester. Y aquí nos va a salir un montón de información que, como vais a ver, estas son las opciones. Vemos que hay el dominio, el data source. Aquí podemos poner Google, Bing, lo que sea. Básicamente nos vamos a centrar en Google, en Bing y en PGP. Podríamos centrarnos en otros, pero no nos interesa. Pues, diferentes opciones. Estas opciones antes no estaban. A medida que ha ido actualizando, pues las ha puesto, como el DNS brute force, etc. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? De harvester.pi, la opción, el dominio, en este caso, pues Microsoft, cuánta búsqueda, en Google, en este caso, de 500 páginas, y Google. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis, así rápido. Vamos a poner reset, Python, de Harvester, el dominio, en este caso hemos escogido el Congreso de los Diputados, un momento, lo hago así, más fácil, Python, Harvester, Congreso, ¿cuántas páginas? Pues 500 páginas. ¿Vale? Le damos enter y ahora está haciendo una búsqueda en Google de emails y hostnames. Vemos aquí que hemos encontrado pues varios emails, visitas guiadas, Carlos González, Andrea Fabra, más famosa por el que se jodan. Y bueno, resoluciones de IP. Como veis, pues aquí ha fallado un poco porque no nos ha encontrado todos los emails que se pueden. Ni tampoco ha resuelto muchos hosts. Vamos a ver ¿Cómo hace esa búsqueda? Vamos a intentar leer el script de Python y a ver cómo lo hace.
Para los que no entendáis qué es lo que hace este programa, simplemente lo que hace es, voy a hacer un cambio de pantalla para que lo veáis. Cambio de pantalla. Es como si ahora ponemos congreso.es. Y aquí nos salen un montón de resultados. ¿Veis aquí que sale 1, 2, 3, 4, 5? Esto lo hace automáticamente el programa. O sea, una vez que ha leído todos estos links, mira si existe la palabra siguiente. Bueno, en este caso lo mira en inglés, que es next. Si existe, pasa al siguiente, al número 2. Y así todo el rato. Número 3. En este caso, como lo hemos dicho, 500, solo busca los primeros 500. Si le decimos 1000, pues buscará los primeros 1000 o 200. Es así un poco como funciona. Vale. Vamos al script. Vale. Vamos a ver cómo funciona. Para eso nos vamos a Discovery. Y aquí en Discovery vemos que tenemos varios scripts. Script para Google, Google Plus Search, People, 1, 2, 3, LinkedIn, Shodan, para buscar en máquinas vulnerables. Esto Daniel lo enseñó. Para hacer búsquedas en Twitter, para determinados asuntos u usuarios. La verdad es que está muy bien hecho y actualizado. Vale, pues vamos a ver Google Search, que es lo que nos interesa. Bien, aquí veis que primero inicializa las variables, utiliza diferentes librerías, aquí, la clase Search Google. Le da un valor google.com en server, el usage en Mozilla, o lo que queramos, lo podemos cambiar, la cantidad y cómo hace la búsqueda. Esta búsqueda, vemos aquí que pone http, dos puntos, barra, barra, el hostname, el search, el número de búsqueda, en este caso pusimos 500, el start, de dónde queremos empezar esa búsqueda, en el 0 pondremos, o en el 10 o donde sea. Y aquí en el safe word es la palabra que estamos buscando, en este caso congreso.es. Bien, si lo hacemos, vamos a copiar esto para que se entienda. Copiar y pegar. Lo copiamos. Vamos a hacer otro cambio de pantalla. Lo pegamos aquí. Bien. Aquí quitamos esto, las dos comillas, ponemos google.com. En search número le ponemos 500, que era lo que habíamos puesto. El self counter le ponemos 0, o sea, es decir, que empezará desde el número 1. Sabes que hay 1, 2, 3, 4, pues del 1, que empiece del 1. Y aquí, en self word, le decimos que busque
Congreso juntos. Le damos a Enter y no funciona. ¿Por qué? Hemos puesto un 0 de más. ¿Veis? Ahora sí que funciona. Pues ahora podemos ver que está haciendo la búsqueda de congreso.es. Las primeras páginas. Congreso, congreso. Más o menos es, así es como funciona el script. ¿Cómo recolecta los emails? Ahora vamos a ver cómo recolecta los emails. Para ver cómo recolecta los emails, otra vez voy a hacer un cambio de pantalla. Luego, si queréis, podéis hacer preguntas. Lo dejamos más para el final, el tema preguntas. Nos vamos aquí. Vale. Veis aquí que envía el request, hace el request, o sea, consigue la visualizar la página. El contenido lo guarda en results. Entonces, para ver los emails, lo que hace, nos tenemos que ir aquí a MyParser. MyParser. Y aquí en MyParser, en la clase parser inicializa los valores y vemos otra vez el results. Y vemos que aquí hay una función que se llama genericClean, que básicamente lo que hace es limpiar. Lee el código HTML de lo que ha leído y si encuentra, por ejemplo, el tag HTMLEM o D o strong, básicamente lo convierte en un espacio. Y una vez hecho esto, el generic clean hace un URL, ejecuta la función URLClean también, que es la que vemos aquí. Bueno, aquí está. Y luego la función emails llama a la función genericClean y luego lo que hace es un regex. O sea, es decir, busca patterns, o sea, determinadas palabras que se ajustan a lo que aquí se escribe. O sea, que tiene que ser o de la A a la Z minúscula o de la A a la Z mayúscula. 0, 9, un punto o un menos, lo que sea, pero tiene que haber una arroba. Y después de la arroba, también tiene que ser de la A a la Z, 0, 9, lo que sea, y la palabra. En este caso, la palabra self.word es el congreso.es. Una vez que tiene esto, simplemente utiliza el find out. Todo esto utilizando la librería R. Bien, esto es cómo funciona para Google. Ahora vamos a ver qué pasaría si en vez de utilizar el Google utilizamos el buscador Bing. Para esto vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de poner Google, vamos a poner Bing. Y ya veréis cómo nos salen un montón de datos más todavía. Como veis, nos salen más emails que antes no nos salían, con lo cual esto es muy interesante porque vemos que Google busca de una manera y Bing de otra manera. Y vemos aquí que nos sale más gente, hasta el webmaster. Y luego nos resuelve
Hostnames. Y vemos aquí que nos salen varios. El intranet, .congreso.es, correo web, Meletea, servicios documentales, móvil, etc. Desde el punto de vista de un atacante, pues los interesantes serían el intranet y el correo web. Pero por supuesto no vamos a atacar el sistema, simplemente cómo se haría. Vale, el sistema, ¿cómo lo hace Bing? Es similar. Para eso nos vamos a Discovery. Y otra vez ponemos Bing. Bing Search. Muy parecido a lo que estábamos haciendo. Con la diferencia que ahora se llama al Bing.com Search. Aquí se pone la palabra congreso.es. La búsqueda, pues 500. El hostname. La cookie, que esto ya te lo pone el programa mismo. Y bueno, simplemente pues se llama. Y otra vez, pues el parser hace, busca determinadas patterns para conseguir el email. Vale, hasta aquí bien. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un pentester si, por ejemplo, le dicen que tiene que conseguir los emails del Congreso y tiene que hacer spam? O enviar un APT o lo que sea. Bueno, lo que haría, hemos conseguido algunos emails, pero sabemos que hay una forma de conseguir muchos más emails. Entonces, para ello, vamos a ir a la página web del Congreso, los diputados, y vamos a ver de qué manera podemos conseguir esos emails. Entonces vamos a hacer un cambio de pantalla. Que tengo que ir al para estar seguro dónde era. Vale, sí. Simplemente ficha diputado. Bien. Pues entramos en este. Y aquí vemos que nos sale un diputado por Barcelona y vemos que nos sale el email, ¿vale? Aquí lo interesante sería utilizar la librería Mechanize y la librería también Beautiful Soup. Mechanize es una librería que simula ser un navegador, el script, y Beautiful Soup es para otra librería para buscar determinadas el código HTML y buscar, nos servirá para buscar determinados patterns, en este caso el email. Aquí lo interesante sería hacer un inspect element. Y vemos aquí que, no sé si se ve. Sí, sí que se ve. Vale. Y vemos aquí que nos sale A, target, blank, href,
mail to jtardá@congreso.es, bla, 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 bla. Lo interesante sería es que si para más diputados es la misma estructura, podríamos hacer un script que si lee a HRF y hay un email, pues simplemente pues mostrarlo por pantalla y guardarlo en un fichero que nosotros queramos. Aquí el tema es el siguiente. Vamos a ver que aquí hay una URL bastante larga. ¿Qué pasa si en diputado ponemos 1, por ejemplo? Pues nos sale otro diputado. Y vemos aquí que nos sale otro mail. Vamos a ver en este mail si se repite el mismo pattern. Efectivamente, se repite el mismo pattern. Vemos aquí mail to, después de la etiqueta A, como un link. Bien, ¿qué pasa si ponemos un 2? Pues nos sale otro diputado. Y vemos aquí el email. Y exactamente se repite lo mismo. Bueno, ¿y cuántos diputados hay? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ponemos, por ejemplo, 400. A ver si nos sale un diputado. Vale, aquí vemos que sale un diputado, pero no sale email. Con lo cual, no todos tienen emails. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el script. ¿Y si ponemos 404? Vale, pues todavía hay. ¿Y si ponemos 450? No se ha podido realizar la consulta deseada. Es decir, que no existen más diputados. Pues aquí el tema sería saber hasta cuántos diputados existen. En este caso, pues sería ir probando números y ver si uno no existe y el anterior existe, pues ya sabes más o menos el número. Bien, ahora el tema es el siguiente. ¿Cómo hacer un script para que lea estos emails? Pues para hacerlo, he desarrollado un script que esto lo podéis hacer en casa fácilmente con esta web o con otras. Para eso tengo que cambiar la pantalla. Un momento. Cambio de pantalla. Si funcionara el script, podríamos conseguir pues un montón de mails, más de 100 emails fácilmente. Y hemos visto que tanto Bing como Google solo algunos emails los cogía, pero otros no. Bien, pues aquí tenemos el script que Adastra ya en la sesión anterior ya os enseñó por encima. Simplemente, pues se puede utilizar de muchas maneras. Vemos aquí que utiliza la librería Beautiful Soup. Tanto utilizo el urlib como el DOS. Luego la librería RE para patterns. La librería Mechanize para simular que soy un navegador. O sea, que irá accediendo a links como si fuese un navegador. CookieLib para las cookies. Para conseguir las cookies. Request para los requests. Ya digo, este es un script. No soy muy bueno escribiendo en programación, así que bueno, pero funciona. Aquí pongo global email, una variable, email igual a cero. Inicializo el browser, en este caso, la cookie, las opciones. Todo esto está en las páginas web que explican cómo hacer estas cosas. No, no es muy complicado. Lo importante es lo siguiente. Aquí
los headers, en este caso mochila. Este script también lo podríamos hacer de forma anónima, podríamos utilizar Tor, pero como es algo público, tampoco no hay que ser anónimo. Aquí vemos que hay un archivo congreso que va a ser leído. Y como antes hemos visto que si poníamos diputado número 1, nos salía un diputado hasta el 407, pues hemos creado esta URL que simplemente es copiar y pegar lo que hemos conseguido. Y donde pone ID diputado, hemos puesto pues la variable X, que es un string, que va a ir del 1 al 407. Es decir, que esta URL va a ser leída 407 veces. Aquí lee el contenido, lo pasamos a Beautiful Soup. Y como antes os he explicado, si encuentra el tag A, que en este caso es del link, HRF, y si encuentra la palabra mail to, o sea, es decir, la palabra donde sale, después va el email, le decimos que el mail to, pues nos va a cazar el mail to y la dirección de correo. Decimos que el mail to simplemente nos lo convierta a nada. Y que el link nos lo escriba en congreso.txt, que es el fichero que tenemos. O sea, es decir, que el email nos lo lea, el email nos lo guarde en el fichero congreso.txt. Una vez hecho esto, las 407 veces, que nos lo cierre y que nos lo muestre por pantalla. Como veis, este script no tiene más de 50 líneas. Y todo esto es copiar y pegar hasta aquí. O sea, no tiene ninguna complicación. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que muestra este link, este script. Para esto, simplemente Python. Siempre tenéis que darle permisos de ejecución. Para dar permisos, pues chmod x congreso, lo que sea. Una vez hecho esto, simplemente le dais a Python congreso. En este caso, voy a crear un fichero que se llama congreso.txt, donde se van a guardar las cosas. Y ahora ejecutamos el fichero, el script. Y vemos que nos están apareciendo ya los primeros emails. Recordar que va del 1 al 407, es decir, que el primero que vemos es el diputado 1 y así el 2, el 3, el 4. Si no hay email, pues simplemente no lo muestra. Como veis, hay muchos que se repiten, como por ejemplo información. Al menos se repite 3 veces. 4, etc. Este script no acabará hasta que no lea el diputado 407. Entonces, pues tardará un rato. Vemos algunos que incluso no son de congreso.es, sino que tienen Hotmail, lo cual es interesante porque si hubiéramos utilizado la herramienta de Harvester, pues ese mail no nos lo hubiera cogido. Bien, una vez que tengamos esto, pues ahora simplemente el siguiente paso sería pues ordenarlo. Ordenar los emails por orden alfabético. Y luego, una vez que lo tenemos por orden alfabético,
podemos decir si el email está repetido, eliminarlo. Esto es fácil, simplemente tenemos que utilizar el comando sort, que en Linux lo tenemos por default. Bien, como no es necesario leer todos los emails, porque tardará un rato, simplemente pues aborto el script. Cancelo. Y ahora vemos congreso.txt. Y vemos que se nos ha guardado pues todos los emails. Información, Teófila, etc. Bien, pues ahora simplemente tenemos que utilizar el comando sort. Para utilizar el comando sort, vemos que hay algunas opciones. En particular, me interesa una opción que diga que si encuentra una palabra que está repetida, la elimine. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo de la opción. Ah, unique. Esta es la opción que nos interesa. Entonces, si ponemos este parámetro, vamos a ver que aquí no está ni por orden alfabético e información lo tenemos repetida pues un montón de veces. Pues simplemente tenemos que poner sort u congreso txt congreso 2.txt. Bien, ahora en principio lo tendremos ordenado por orden alfabético y no estará repetido. Para verlo, vamos a ver. Congreso. Y vemos que está ordenado alfabéticamente y que información, que lo teníamos repetido 4 o 5 veces, solo nos sale una vez. Con lo cual, pues ya tenemos lo que nos interesaba. Y bueno, esto era un poco la charla que os quería presentar. Es corta. Una vez hecho esto, pues bueno, el pentester pues podría intentar en la intranet o en el webmail, que por cierto no está muy actualizado porque es del 2009, el Outlook Express que utilizan. Y bueno, pues con esta herramienta os puede servir para otras páginas web, para recolección de emails y ya digo, os facilita las cosas. Bueno, espero que os haya gustado. Ha sido muy corto, lo sé, pero bueno. La próxima sesión estará Daniel con nosotros. Seguramente en mayo lo tendremos. Ahora el día no lo sé, pero nos ha confirmado que volverá. Así que bueno, si tenéis alguna pregunta, por favor, escribirla en el Meetup y os la puedo contestar. Vale, veo que Cotar está conectado. Cotar, si hay alguna pregunta en el IRC, por favor, dímelo por email o por aquí.
Espero un minuto, dos. Sí, por favor, no lo intentéis craquear. No me hago responsable. Bien, bueno, parece que no hay preguntas, al menos por el Meetup. Pues si no hay preguntas, pues lo dejamos para la próxima vez. Espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima. Venga, un saludo. Adiós.